Bonitas, qué bonitos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Bueno, el día de hoy les voy a hacer un maquillaje con la paleta Dedo Color. Un maquillaje súper fácil y súper bonito, neón creo yo. Así que bueno, espero que sí les guste y bueno, empecemos con este tutorial. Ok niñas, primero vamos a poner nuestra base para sombras, nuestro primer, lo que ustedes tengan, un corrector para que la sombra pigmente y también se mantenga ahí y no se vaya. Entonces, el que yo utilicé es este de Jaycee Cosmetic. Es en el tono neutral. Enfócate. Ahí está, en el tono neutral. Y no se olviden que la paleta Dedo Color lo van a encontrar en su tienda. Está en la cajita de información, niñas. Ahí pueden ir a buscar. Y bueno, entonces voy a estar utilizando... Aguántenme un ratito. Niñas, antes de todo vamos a estar utilizando esta base para sombras que es de Jaycee, es en el tono blanco. Ahí pueden ver, el tono blanco. Entonces con una brocha, mi brocha especial, la que es para difuminar, no, para poner, para hacerme los cortes, voy a agarrar el tono blanco, ya que voy a poner neón. Bueno, necesito poner neón. Vamos a agarrar un corrector que sea blanco, una prebase para sombra blanca. Entonces, niñas, voy a venir y voy a estar haciendo esto, ¿ok? Vamos a dar la forma más o menos para luego guiarnos porque quiero hacer como una cuenca marcada. Pero nomás quiero hacerlo una tira. No sé si me entiendan. Ay, disculpen a mi esposo que hace mucha bulla. No sé si se escucha, pero yo lo escucho y no sé si van a escucharlo. Pero... pues disculpas por eso. Entonces, primero así, niñas. Listo. Como pueden ver, ahí ustedes lo van arreglando, si uno está más arriba o uno más abajo. Tratan de ver bien cómo está la cosa, la situación. Listo. Niñas, pensé que no iba a salir con esta brocha, pero intenté hacerlo un poquito con el en este lado y vean, así quedó. Más o menos así tienen que hacerlo para luego vamos a poner los colores ahí dentro. Ok, entonces voy a venir con más corrector y voy a tratar de hacerlo pues más gruesito. Entonces... pues así, vean, poquito a poquito. Poco a poco nos va saliendo. Ahí está. ¿Y ustedes, niñas, se lo harían o no? O ya lo están viendo muy difícil. Yo creo que lo difícil es ponerle el corrector, pues, que sea bien parejo, ¿verdad? Eso es lo difícil. Pero yo creo que lo demás está fácil. Ok, niñas, entonces vamos a proseguir con nuestro look. Voy a estar utilizando la paleta Bond Dedo Color y voy a utilizar, pues, a ver, voy a empezar utilizando yo creo que el color rosa neón, niñas. Sí, rosa neón. Luego le voy a poner naranja y luego y amarillo, creo que. Ah, ok, mejor amarillo, naranja, rosa y así. Ok, amarillo, amarillo, niñas. Este color de aquí primero, niñas. Es como un verde neón o amarillo neón. Lo veo amarillo. Qué raro. Ok, este tono. Ok, niñas. Bueno, entonces voy a estar colocándolo aquí el tono. No importa si se pasa al otro lado como... porque no va a pintar igual. Ok, más o menos así. Ahí está. O sea... ahorita se mira feín, pero ahorita le hacemos la cosa. Luego agarran una brochita así limpia y le van a quitar lo que se pasó a los lados. Y cha cha cha, listo.
Ahora voy a estar utilizando este tono de aquí, niñas, el naranja. Voy a estar colocando aquí con mucho cuidado. Así, más o menos. Más o menos así. Ok, niñas, bueno, ahora voy a estar utilizando este rosa de aquí. Ok, bueno, entonces ese rosa lo vamos a estar colocando aquí ya al final, niñas. Así que difuminen bien el rosa con el naranja para que se vean súper difuminaditos ambos. Así, claro que no va a quedar así como están viéndolo porque está un poco extraño. Ahorita lo voy a arreglar todo bien. Perrísimo. Ok, pero tiene que ser así en estos tonos. Niñas, ahora estoy poniendo glitter en todo alrededor de lo que me hice el neón. Me demoré mis 5 minutos aquí. Lo tratan de juntar en la esquinita. Ahí el glitter. Este delineador en glitter es de JC Cosmetics, niñas. Están súper, súper buenos. A mí me súper encantan por lo que son. Tienen ojuelitas adentro, pequeñitas. Y bueno, pues ya quedarían así los ojos, niñas, así. Sí, faltan nuestras pestañas perronas y a verlas. Y a ver qué tal se ve. Ok, niñas, bueno, entonces voy a estar hidratándome el rostro un poquito con el hidratante de ColourPop. Este de aquí, el papaya, ¿ok? Se hidrata bien su rostro porque es súper, súper importante. Ahora voy a estar utilizando el primer de Otsuo, niñas, que tiene protección solar. Entonces nos ponemos un poco por aquí. Ahí está. Estaré utilizando la base de ColourPop, la número 7, niñas. Ahí está. Entonces voy a estar poniendo un poco por aquí y listo, ese poquito nomás, niñas. Entonces nos ponemos a difuminar nuestra basecilla para poner nuestro corrector, niñas. Estaré utilizando el corrector de ColourPop, niñas, el 45. Entonces voy a estar colocando un poquito aquí, otro poquito por aquí, aquí y aquí. Y listo, eso es todo. Luego vámonos a difuminar todo. Todo, todito por aquí. Y por aquí también lo levantan hasta aquí. Un poco el corrector y bueno. Eso sería todo, niñas. Es el no filter, algo así. Translucent. Se lo sellan bien el rostro para que no quede brillante y también nos ayude a que no salga pues las grasitas por ahí. Ahora en este calorón peor. Ok, niñas, pues bueno, vamos a pasar a hacernos el contorno porque no sé qué sombra voy a poner abajo. Creo que no va a ser sombra, no sé aún. Voy a pensarle antes. Bueno, entonces ahorita el pescadito y se pone aquí abajito también en lo que es la papada para que no se nos vea la papada diusca. Listo, pues así un poquito en la frente que no puede faltarnos. Voy a estar utilizando el rubor de Focayure, el número 01, niñas, es un tono coral, ahí está. Y vamos a estar poniéndolo en nuestros cachetitos, ¿ok? Sonrían y colóquenselo.
Ok, niñas, bueno, voy a estar utilizando de iluminador la paletita esta que es en colaboración Paola con Pink Camel. Y voy a estar utilizando el iluminador, yo creo que este color o este. Ok, vamos a utilizar este de aquí. O este de aquí, estoy en duda. Ok, vamos a utilizar este mejor. Estoy utilizando la brocha abanico de... ¿cómo se llama? De Do Color, niñas, que me súper encantó. Y vamos a estar colocando aquí el iluminador. Un poquito de iluminador en la puntita de la nariz, niñas. Antes de olvidarnos. Ahí está, bien brillantes. Otro poquito en el medio de su nariz. Ahí está. Ok, niñas, un poquito también de color en la línea del agua. Ahí está este color, que es de Colourpop y se llama Zulu. Ok, ¿dónde está? Ahí está Zulu. Ay, enfócate. Zulu. Están súper perrones los delineadores de ojo, niñas. Entonces, ok, niñas, bueno, entonces vamos a ponernos las pestañitas por aquí. Ok, bueno, y ahí están las pestañitas. Ya me puse máscara de pestañas en mis pestañitas que no tengo, pero ya pues el maquillaje quedaría así, de este modo. La verdad es que pues se ve súper bonito y en la parte de aquí tranquilón, así que solamente es lo de la parte de arriba que da el destaque. Ok, niñas, aquí le vamos a poner un poquito de iluminador nomás por aquí, para ya terminar con nuestro look perrísimo de hoy. ¿Y cómo les pareció el look, chicas? ¿Sí o no? ¿O de plano no? ¿O de plano sí? Pónganme en los comentarios que yo las leo. Niñas, me voy a poner el labial de Colourpop, que es uno pues súper bajito, así súper natural. Este de aquí que se llama... ahí pueden ver, ahí les dejo el nombre. Bueno, mejor me voy a poner este gloss de aquí de Pink Camel, chicas. Es el número 3. Ok, es un gloss así súper... ¿cómo les digo? ¿Tornasolado? Ahora sí. Ahí está, vean ese color. Ok. Pues así, aparte huele bien rico. Así que bueno, quimuchitas, quimuchitos, ese aquí sería el resultado. Le hice un pequeño delineado aquí para que no se mire la tira de la pestaña. Si gustan lo pueden hacer, si no, no. Así que a mí me gusta siempre, como ya les dije, es que no me gusta que se mire la tira de la pestaña con el pegamento. Así que bueno, siempre le repaso con el negro. Y bueno, pues espero que sí les haya gustado este look súper sencillo, súper rápido. Bueno, rápido entre aspas, pero sí está súper sencillo. Así que bueno, si les gustó, recuerden dejar sus deditos arriba, compartan este videito. De esa manera me apoyarían muchísimo, niñas y niños. Así que bueno, comenten aquí abajito si es que les gustó. Y bueno, gracias por verme hasta ese punto. Nos vemos hasta el próximo videito. El indirecto de la tienda de Do Color le voy a estar dejando en la cajita de información, al igual que las demás tiendas. Así que bueno, yo ya me despido. Under